Hello, good evening, teacher. Hi, good evening, Isabel. Ah, man, this Good is evening. good evening. That's incredible to see you from the very beginning, Brenda. That is good. Is nice. That is nice. Ay, hello. Hi, good evening, Ya no Paul. digo nada, lo bueno. Ah, no, o sea. Qué genial de que ahora está desde un principio en la clase. That is great. Significa que ahora todo marchó mucho mejor. Yes, teacher. Yes. Is nice. That is I nice. am have a happy day. Ah, okay, man, that's cool. That's cool. Da, da, da. I love your shirt, Paulina. That one looks good, man. La vendo, la vendo. That's great. La vendo. I got one already. De hecho, ya tengo como dos de esas. Así es. Son geniales. Ah, bueno. Those ones. Ah, pues nada, la vendo. Oh my God. All right. So, let me see. More people are getting connected. So, how was your day, guys? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día? Bueno, Brenda dice que estuvo like super happy. So, what about yours, Paulina? Was it good? Very good. Very, In my very good. house. Ah, oh, yeah, man, you're not going to work yet, right? So until tomorrow, right? Yeah. Ah, yeah, man, now I remember. That's true that Claro, rico, siempre mirando al pobre. you were on vacation. Yeah, man. ¿Por qué, Isa? No. Desde Yo la trabajando aquí semana en Santiago. pasada estás de vacaciones y uno allá sudando, trabajando arduamente, y tú Sudando, trabajando. dice. Ahí Justamente se estufa. eso iba a decir yo también. It's like, lo que hace la gente con cuellos. Yeah, man. Solo falta que se tropiece. Qué Solo gana falta fuera, Paulina. que se tropiece mañana y diga, ah, me doblé el pie. Otros 7 días más. Y me digan, no, mire, mejor agarre incapacidad indefinida, ¿verdad? Ya no requerimos de su servicio. Oh my Ahí God. van a estar yendo. No, that's true. That's true. No, we don't want that from you. All right. Good. So, good evening for just the one who are just getting connected. Let's remember, guys, that basically with this class, we are finishing the second week, right? So, basically, this is the video conference number 10. So basically with this one, we are finishing the second week. What does it mean? It means that in the platform, you must have, all right, from the homework number 6 until homework number 10, right? Besides that, let's remember that also you need to do. In this case, you need to take actually the midterm exam, right? That is over there, right? I don't know, guys, if you have been working on that. Let me see. Yeah, we got it here. I'm gonna check just to get who is updating the grades and who hasn't done anything yet. In that case, we move on. Tonight we are going to have just a brief look of what we have been discussing the past four classes, right? So basically it's just a general feedback. Before doing that, I'm gonna check the grades. Give me 1 second. Vamos a ver cómo vamos con relación a las notas antes de pasar a asistencia and focusing on the class 4 and 10. Right, so I'm gonna share so that way we can so everybody can check.
don't know why it's like super slow this thing. Okay, so. All right, vamos a ver cómo vamos entonces en el desarrollo de las actividades de la segunda semana. Brenda, ok, so she got 80%. Significa que a Brenda nada más le falta una tarea, que debo suponer es esta. Ok, that's great. Selena, bueno, a Selena le faltan dos, tres le faltan. Dos, 80, no, le faltan dos. All right, so. With her. Cristian Eduardo. Ok, Cristian no ha hecho nada. Right, Cristian? No sé si ahí está ya. Esperaría las cinco tareas más el examen para esta noche. Les gusta trabajar bastante en un solo día. Ok, so what else? Let me see. Okay, so Diana is kind of okay. Dennis is like with 100%. Okay, that's great. Diana nada más me ha hecho una. Okay. Let me see. My Who else? information is incorrect, teacher. Huh? My information is incorrect. Why is it incorrect? It's incorrect. En el examen tuve problemas. Bueno, tengo problemas. All right, dice acá tiene 100% en las tareas en el midterm. Vamos a ver. Le sacó 95. Debo suponer que hay una oración que no completó. Right? Yeah, mi cerebro se quemó. Oh my God. Ok, good. Ya vamos a revisar esa parte. Right, como les dije, Diana tiene nada más 20. Diego José, no tiene nada. Douglas, no sé. Edwin, Ernesto. Ok, no me ha trabajado todavía, pero Edwin Leonel sí. Ok, solo que Edwin, let me see. Igual ya tiene 90% del midterm. Evelyn, all right, so she has been working on this one. There, Stella, ajá, Teacher, yep. hay una oración en el examen de que está buena, pero no me la lee buena. Really? Teacher, yo iba a comentar también sobre eso. Yo he tenido problemas en el, mira, el examen de las dos primeras que a mí tampoco me las lee como buenas. You're talking about the first section. La última. La última parte. Cuatro. Last part, part four. Sí. Las Okay. primeras dos. Sí. Vamos a ver cuáles son. Las primeras Las dos. oraciones. This one. Sí. Vamos a Sí. ver. Sí. Dice, unscramble the following sentence. Vamos a ordenar, dice, las siguientes oraciones. Tenemos change I, this, would, to, product. Right. Ah, but this is like. Sí. Vamos a ver. Si no es así, I will change this product. Les voy a dar algo. Cuando por lo general este tipo de oraciones salgan malas, intenten otra vía, a veces con las estructuras que hemos estado practicando. Vamos a ver, tenemos acá y luego tenemos we, vamos a ver, wouldn't like to stay, así aparece, in this place. Esto debería ser lo correcto, right? The correct part. Let's send it. Oh, shoot. No aparece, La mira. unidad tiene que completarla, teacher. Yo le quiero mejor por unidad y por alguna letra, alguna letra debe estar mal escrita, Evelita, porque a mí me está No, buscando, pero no, siempre lo olvido. está No, todo yo igual. bien, ya la envié varias veces y siempre me la lee mala. Ok, ya. O a lo mejor algún espacio ha puesto de más porque ese problema también Ajá, ha sido. también podría ser en No, esta. no, no, En mi no, caso, yo también he revisado muchas veces y no. no me lo lee a mí. No lo La lee correcto. vaya, ¿le La vez parece pasada bien, también verdad? la puso, no la aviso Listen. para tomar esa
Listen, listen. Vaya. Te aparece así, vaya, ¿verdad? Ajá. Exacto, así te parece. Aparecer. Ok, va, genial. Pero, y la, baja, que la oración de las fichas. Son las primeras dos. ¿Las oraciones? Va, miren. Ajá, sí, es que la primera, cuando la primera le falta el like. Ahí tiene que agregarle el like, tú. Exacto. Vaya, I will change like. Ajá. I will like to. Like to. Y acá se lo eliminamos. Con la siguiente. Yo ya hice eso y me salió mala siempre. ¿Really? Ya hice así también y me salió mala. Le eliminé el I to, se lo de, agregué así como usted la hizo, se lo eliminé. Le cambié la apóstrofe, le quité el punto al final y siempre me la leyó mala. No sé por qué. Ahora lloremos todos juntos con el teacher. Por este. Aplazamos todo. Vamos a ver. Teacher. Ajá. Place this. A mí me la agarró bien cuando solamente le quité el punto. We won't stay in this place. Y luego, sin el punto al final, y ya me la leyó bien. All right. ¿Pero qué no tiene punto? ¿Qué es el error es ahí de la plataforma. Vamos a ver. De la máquina. Problem. We wouldn't. Definitivamente, Belita. Es la máquina. Es la máquina, sí, error de máquina. Error. La suya, ¿por qué la mía no? Should be like this, right? No sé. We wouldn't stay in this place. Endoscópiate. That's the way it should be. Vamos a ver. Y si no, pues ya vamos a intentar algo más. Crucen los dedos. Un siglo después. Sí, es. I am waiting. 15. And this is still. This is still. All right. Mala. Quítale el punto al final. No, no tiene punto. Look. Vaya. Póngase un espacio. Póngase ideas en un espacio. ¿An space? Ajá. Like el espacio y después el punto. No, no lleva punto. No lo lee con el punto. ¿A quién se los leyó con el punto y sin el punto? A ver. A mí me la leyó sin el punto. A mí me la leyó sin el punto. Bueno, que nos dijera cómo lo leí. Acá, es que no, ¿no? Le ha puesto like to, por eso no se la leí. Lleva like to. Ah, lleva like to. Vamos a ver. Bueno, a mí me dieron que no. We wouldn't. No, no, teacher, usted se lo quitó. De primera se lo había puesto y le salió mala. Después pero se lo sí quitó. Lleva. Ah, sí, no lo había puesto, teacher. Oh my God. Ay, no. Ahí está, ¿ves? Eso es sí. Bello. ¿Qué le hizo, teacher? Nada más agregar el like to. No, pero yo también se lo he hecho y no me la acepta. Y al final el punto se lo puso con espacio y después el punto como... Sin el punto se lo puso, ¿va? Sin el punto. Y no le puso mayúscula el we no al le inicio, puse si se lo leí. Al inicio, a lo mejor. Y en el caso mío yo se lo puse con mayúscula. Ah. A mí sí me lo agarró con mayúscula también. Ah, a mí también. Entonces, y también me lo agarró con mayúscula. Y ah, sin el punto entonces, porque a mí no puedo cómo lo agarró. Ahí se la sacó. Bueno, voy a ir a la copia y ya no me la agarra. Ahí está la copia. Ahí se las acabo de mandar al chat para que solo la copien. Y ahí si le sale mal, ahí se la... No sé. Ya si ahí no sale mal, ya es ni modo, como dice. Ya, salado. Ey, pero no dejó que la copiara, qué mala onda. Oh, ahí se lo acabo de mandar en el chat. Ahí está en el chat. Ahí se lo acabo de mandar nada más para que la copie y la pegue, right? That would be easier for you. A mí no me ha caído pero ni la invitación a la sesión de ahora, mucho menos la clase. ¿Cómo fue? Usted dice que ya que lo acaba de enviar en el chat del aquí en el chat de Zoom. Oh, sorry, pues. Están reclamando y ay, no. Es la máquina, Belita, es la máquina. Ay,
Ay, Brenda, estamos mal. Ay, Vivi, no podemos ser unas niñas normales. Oh, my God. All right. Ya se me iban a ir así como con el palo en la cabeza, con todo, ya ven. Ya merito. Exacto. Estaban la mano y estaban alistando la palo. Ya estaba Brenda con la ondilla estirada, más con el plomo en la. Okay, let's start over with the attendance list just to continue with the class time. Okay? Prendan de parrilla, miren un niño tan humilde ahí, de calladito, no dice nada. Es otra cosa, está por eso, no dice nada. Lo que pasa es que ahora no están sonando los mensajes, por eso está tranquilo, dice usted. ¿Y quién dice que a mí me sonan los mensajes? Pues ayer parecía picar. Es silencio para que no. Ponerlo en silencio para que no nos demos cuenta. O de plano compartimos las conversaciones para ver cuál está más intensa. All right, let me see. Selena Janet. Selena here. Bueno, sí, pero se nos durmió Selena. Sí, Cristian Eduardo. Presente. Ok, good. Dennis Gerardo. Present. Ok, great. Diana Carolina. Everybody said she's not here. Diego José. Present. Okay, good. Edwin Ernesto. No racers. Edwin Leonel. Present. Okay. Evelyn del Carmen. Sir. Okay, good. Griselda Jamilet. Here. All right. Jorge Antonio. Present. Okay. Karen Lizette. Bueno, no olvidemos de ver a Karen. All right. Carla Patricia. Present. Okay, good. Luis Humberto. Present. Okay, nice. Norma Jamilet. Present. Okay, good. Paulina Olimpia. Present. All right. Ronald Ulises. Present. All right. Sonia Guadalupe. Present. Okay, excellent. Walter Enrique. Present. Ah, okay. Yo pensaba que me vuelvo a meter, pero aquí estoy. Okay, Felina. All right. You got issues. Okay, so Walter, Wendy, Beatriz. Present. Okay, good. Yanira Isabel. Present. Right, and the last one, Brenda Elizabeth. Felicia. Present. Okay, great. All right, so basically, as I told you guys before starting with the general review that we are going to have tonight about the four main topics that we have previously discussed in the classes, let's start discussing a little bit about what we remember from yesterday's class, right? So since basically we were discussing the last modal verb, right? The more formal one actually that we got on those lists. So what do you guys remember from that class? What was the most relevant that we were doing yesterday night? ¿Qué recordamos de la clase pasada? Vamos a ver.
Porque apagaron sus cámaras. Y de pronto los que tenían el micrófono encendido lo estaban. Qué valor. Bueno, le vamos a preguntar a esos entonces. Let's start over. Let me see, como en vista de que no quieren hablar. Bueno, yo los voy a hacer hablar. Right? Evelyn, para ser más equitativos, deme un número del 1 al 15. El 1 al 15. El yeah. 14. 14. Ok, let me see. I got this list over here. Vamos a ver la lista. El 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, Ronald, what do you remember from yesterday's class? Aprendimos de wood. Ah, what did you learn about siempre se utiliza siempre acompañado de un verbo en infinitivo. Que le da el significado de condicional. O sea, la terminación IA. Okay. All right. Very good. So, can you mention another person to give an example using would in a positive statement? Yo. Yes, choose another person just to give an example using would. I would like to eat. Ronald, I told you, escoja una persona para que me dé un ejemplo con would. Jorge. Jorge, okay, Jorge. Dame una oración en positivo, ¿ok? Una oración positiva, all right? A positive statement using would. Todos esperando que dijera Brenda. Ok. Ajá. I would, I would like drink coffee. I would like drink coffee. Vamos a ver. Evelyn, is that correct? Hello. La oración de Jorge, ¿está correcta? Positiva, dijo. Él dijo, I would like drink coffee. No. ¿Está correct? Yes o no? Okay. No. Why not? Una oración positiva sin el like to. ¿Cómo así? I would no me ponches, dice. No, I mean, I'm just asking. I would like to drink coffee. Sí, me gustaría tomar café. can you repeat that again, the sentence? I would like drink coffee, dijo. Sí, me faltó algo. ¿Qué le faltó ahí a él? To drink coffee. Ajá, ya descubrió el error Jorge, mire. El to le hacía falta ahí. I would like to drink coffee, right? Por decirlo de la carrera. Ahora sirve la carrera. ¿Cuándo no llevamos el to? ¿Cuándo no llevamos meramente el to? Básicamente cuando eliminamos el like y solo decimos, I will drink coffee. So, in that case, it's correct. I will drink coffee. Yeah. But when you use like, it's mandatory for you to use the preposition to. Like, I would like to drink coffee in this case, okay? Pero sin el like, no es necesario llevar la preposición. Has to be like that, okay? Yo pensé que usted decía que... No, yo pensé que usted decía que hiciera una oración él sin el like to. Por eso decía yo que iba de más el like to. No. Just I would drink coffee.
Ya, yeah. No, no puede ser. Solo le decía que me diera una oración en positivo nada más, ¿verdad? Usando would. El uso would like to is part of the right? Ajá. Good. Like. Yeah. Good. Jorge. Okay. Could you please help me out choosing one of your classmates for another example? Sonia. Sonia. All right. Sonia, are you there? Disculpe, no presté atención, me estaban preguntando algo. Ah, repiten, no. Por favor? No, de hecho a preguntarle voy. Jorge la escogió para que yo le preguntara, así que... Ay, así no sé. Ok, prestaré atención. ¿Cómo te dice no sabe? Nah, listen up. Could you please give me an example of a negative sentence using would? Sonia? Negative. Yeah. Give me an example using a negative statement with would. Wouldn't they like to come back here? Wouldn't they like to come back here? Like that? Yes. Okay. Ahora, quiero que me escoja a uno de sus compañeros para que me diga si esa oración está correcta. Quiero que... Ay, ese no. Why not? Diego. Diego, okay. Diego. No lo hago. He said... Ya, vaya, ¿qué es? Is that... Díganme. Is that correct? Piedad. Repetímela, porfa, Sonia. Y si lo dejamos así, usted dice que está buena. Dale, repetirla. Wouldn't they like to come back here? Wouldn't they like to come back here? Is that correct, Diego? No. Why not? El sujeto va antes, creo yo. A ver. They would. En la negativa. They? They could. Wouldn't. Wouldn't. They couldn't. They wouldn't. They couldn't. Like to come back here. All right. So, all right. Very good, Diego. Thank you. Sonia, en este caso, usted lo hizo en modo pregunta negativa. Ese es modo pregunta. Ok. Entonces, ¿qué hacemos para convertirlo en una oración negativa? Solo invertir, right? La posición del subject con el would not. Sí, tiene razón. There you go. Okay, very good. Fue error de vista. All right, but you were pretty close. Thank you, Sonia. Now, Paulina. La máquina continúa dando problemas. Oh, really? And what's the problem? ¿Cuál es el problema? Is it the internet? ¿Es el internet? No. Era una broma. Bueno, puede pasar varios factores. El uno, el internet. Dos, de que a lo mejor no haya actualizado la plataforma, la app de Zoom, y a veces cuando no está actualizada da muchos problemas. ¿Cuándo fue la última vez, Sonia, que la actualizó? Hace 2 días. Bueno, entonces no sé, no tendría que ser la plataforma. Está raro que le... Creo que es mi señal de internet. Probably that's... Exactly. Creo que al momento de irnos a las actividades, la voy a dejar acá con alguien más, así para que trabaje acá y no se vaya a las salas para que no la saque. Right? Ajá. Okay, good. So, Paulina, you're going to be the last one. Can you give an example
using a yes, no question? Una pregunta, en pregunta. Yes, a question form. Would you take a homework for me? Will you take a homework? Homework for me? Will you take a homework or will you do the homework for me? Which one sounds better? Will you do take that? Or do? But do in this case, you take an exam, but you do a homework. Mm. Ah, pues sería, would you do a homework for me? The homework for me? Okay, good. No, say, of course not. All right, there you go. You got my answer. Okay, very good, Paulina. Very good. That's the statement order for a question. Okay, great. So basically, as I told you guys, the uses of would are part of a very formal request form, right? Let's remember. Now, let's take a look a little bit about what we guys have been discussing for the past, let's say, more classes, or three classes we have just got. ¿Cuál fue la primera clase que tuvimos de esta semana? Vamos a ver, vamos a comenzar con eso. If you remember, we were talking about demonstrative pronouns. Do you guys remember demonstrative pronouns? How many? How much? No. May, is that? May. ¿Cómo era? Maybe. No, those ones are not the demonstrative pronouns. Apenas estuvo ahí. Que en la primera, quiere decir la primera clase del módulo. No, 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 no. The, no, 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 no. The first class of the second week. These, that, those, right? That one. Those ones are demonstrative pronouns, right? How many, how much? It was like four. Uncountable nouns, uncountable nouns. All right, so I'm talking about this one. Estoy hablando de este específicamente. Demonstrative pronouns, right? O pronombres demostrativos. That's the way. Y aquí tenemos como una pequeña, couple of examples que tienen ustedes en manuales, okay? This is part of the manuals, okay? And this is just for us to bring up, okay, what we did. Esto es nada más para que recordemos cómo se usan en contexto, right? It's just a brief look antes de irnos a las actividades que tenemos pendientes en el manual. So, we got the singular forms, right? Remember, we got two ways. You got this and you got that. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a uso? Listen, this, it's mostly used for things that I got close from me, right? That I got in my hand, right? Let's suppose I got a cell phone. Digamos que yo acá tengo un celular, okay? I got a cell phone here. ¿Cómo yo diría? This is my cell phone. ¿Por qué this? Porque está cerca de mí, no puedo tocar, lo tengo en mi mano. All right? So in that situation, I use this y no that. That, on the other hand, that, por el contrario, es igual para mencionar algo en singular, but cuando está lejos de nosotros. Far from us, right? So that's the difference between they both. Remember, this, basically for something I got on my hand, I can touch it, right? And it's singular. That is for something that is far from me, I cannot have in my hand, right? In that situation, I can use that. So, ahora bien, eso, let's read the examples that we got here. Parrilla, help me read the first one.
I want to buy this computer. Okay, there you go. It says, I want to buy this computer. ¿Qué significa esto? Que la computadora posiblemente la tenemos súper cerca de nosotros, right? It's pretty close from us, and that's the way how we got it, right? Now, on the other hand, si estuviera lejos de nosotros, entonces diríamos, I want to buy that computer. Right? That's like the other way how we can do it, all right? Now, let's take a look at the second example that we got there. Let me see. Okay. Carla, help me reading, please. We checked this cell phone on the web page. Web page, all right, thank you. So take a look at that one, what it says. We checked this cell phone on the web page. So probably you got on your hand the cell phone, right? It's close from you. So in that situation, we use this, right? Now, let's take a look at the other example. Walter, let's read it, please. What, teacher? The third example. The third. Okay. The third one, number three. She is going. She's going to order that kit for her friend. For her friend. Okay, thank you. So take a look at that one. It says she is going to order that kit for her friend. So what does it mean? Probably the object that you're talking about, in this case, the kit, is far from the person, right? It's far. So in that case, we use that. And now we got the last one. Let me see. Wendy, let's read the last one. The company wants to buy that lift. Okay, very good. It says, all right, the company wants to buy that lift, right? Como ese o esa. Remember, that's the way how we translate. So in this situation, if you want to translate this, this means este o esta, right? O esto, depending on what you want to talk about. And that is mostly for eso or esa, right? So those are like the differences that we got among them. Now, let's jump on to the next ones. Now, these ones are the plural ones. Right? La primera, por lo general, se pronuncia this. This. Este tiene un sonido un poquito más largo. This. This. Right? It's kind of the same, but in different aspects, right? ¿Cómo diferenciarlos? Por el nombre que le precede al pronombre. Right? If it is singular or plural. If it is plural, it's this one. Right? So, you got it like that. Let me see. Evelyn, let's read the first statement. You have to buy these shoes. Okay, so take a look at that one. You have to buy these shoes. Why is this? Because you got the word shoes, and that's plural, right? Es algo que tenemos cerca y podemos tocar, okay? Está cerca de nosotros y representa un plural. ¿Ok? Entonces usamos esta estructura. This. ¿Ok? This is the way how you got it. ¿Ok? Now we got the next example. Brenda, help me reading, please. He can't play with any of these credit cards. Read again, Brenda, please. He can pay. All right. In this case, he can. Can. He can. Uh-huh. He can pay with and of these credit cards. Okay. Very good. Thank you. It says he can pay with any of these credit cards. So you see, you got this because it's something that probably you got in the hand, right? The credit cards. And it's more than one. So that's the reason why you got this. Now, on the other hand, you got those.
those es la forma plural de that. All right? Es básicamente para referirnos a objetos que representen más de dos y estén lejos de nuestro alcance. Just keep that on mind, okay? So, and we got a couple of examples. So, Griselda, help me out reading the example number 3. Griselda, are you there? My coworker sold those products. Okay, all right, that one. It says, my coworker sold those products, right? Ah, como mis compañeros vendieron esos productos, right? So in there, we're talking about something plural. And we got one before that says, they purchased those cars. Right? They purchased those cars, so are far from us, right? Como ellos compraron esos carros. So you see, this is like the way how you got it, right? Now, guys, what I am really interested is on you to understand the differences of uses, all right? When to use this, when to use that, when to use these and those. I don't know, guys, if you have any question. No sé si tenemos alguna duda con respecto a esto. Something that is not like merely clear for you. Everything is okay. It's okay. Everything okay? Perfect. Psst, you guys are smart. Perfect. Now, let's move on the next one. Okay, if you remember, the following class was like how to use can, right? It was like the one. Now, guys, can you tell me in what situations I can use can? Abilities. Okay. Very good. In positive statements, I can use can to talk about abilities. For example, I can speak English. That's an ability. So I can say, Paulina can dance. That's like another ability, right? No todos tienen esa habilidad. Habemos muchos que parecemos tronco. Right? Ah, that's an ability. All right. What else? So we can say, Parrilla can swim, right? Igual, hay muchos que no podemos. So that's like the way, right? Remember, it's just to talk about abilities in positive statements. What about negative statements? In negative statements, it's basically to talk about those abilities that we don't have. For example, I cannot or I can't speak English. I mean, French, let's put it this way. It's como, no puedo hablar francés. Ahí estoy hablando de una habilidad que yo no tengo, right? Todavía. O alguien puede decir, for example, let me say. Ronald cannot cook, right? So probably that's an ability that he can't, right? Or he doesn't have in his case, right? Now, on questions. Ahora bien, en preguntas, that's completely different. ¿En qué situaciones usamos can en preguntas? You have. Yes, oh, no question. Ajá, we got a yes. All right. With the yes, no questions, you got to talk about possibilities, right? Cuando hacemos un yes, no question, es básicamente por dos razones. Request something para solicitar algo o para una posibilidad sobre algo. All right? Two ways. ¿Cómo para solicitar algo? For example, yo puedo decir, can you guys practice English? Can you go and do the activities? What am I doing in that case? ¿Qué estoy haciendo en ese caso? Solicitándoles algo, right? Requesting you guys something. Pero, ¿de qué modo? Lo estamos haciendo del modo menos formal, right? That's the way. This is like the less formal of requesting something. Right? O como cuando estábamos en la escuelita, ¿va? Teacher, can I go to the bathroom? So, that one era como la pregunta por default.
Y eso ahí es solicitar algo, right? You have to request something. Now, with just no question, right? Now, with an information question, when you include the WH words, that's for what? For information, right? Ahí es cuando ya solicitamos información específica. That's like the way how you got it, right? So, we got a couple of examples in here, right? Let me see. Isabel, help me reading the first example. I can give you my personal information. Okay, there you go. Thank you. Now, Christian, read the second one. She can't pay for the water right now. Okay, very good. He can't pay for the washer right now. That's an ability that this person doesn't have, right? Good. Edwin Ernesto, can you please help me out reading the example number three? Can I have your credit card number? Okay, so you see, can I have your credit card number? So that's a request, all right? There's a request on something. And now we got the last one. Selena, you still there? Can you tell me how many items you need? Okay, in this case, it's items. Can you tell me how many items you need? All right, thank you, Selena. So, in that case, remember, cuando hacemos una yes no question, ¿quién va al principio de la oración? Bueno, en este caso, pregunta, right? At the beginning. And right after that, you got the subject and then the verb and then the complement. This is the way how we got it, right? Good. I don't know, guys, if you have any question. Everything okay? Okay, nice. Da-da-da. Yeah, I mean, you're super smart. Now, using could. When do we use could for? What do we use could for in this case? Express abilities in the past and possibilities and forma más. Okay, formal. Great. Okay, there you go. Thank you, Parrilla. So basically, as it says here, guys, listen, we use could basically to express abilities in the past and also possibilities, right? Mostly possibilities about simple present and also the future. All right. So take a look at the examples in here. Dennis, help me read in the first one. You could try with another credit card. Okay, very good. Take a look at that one. You could try with another credit card. What does it mean in this case? So in here we are expressing a possibility. Aquí estamos dando paso a una posibilidad. Ah, podría intentar con otra tarjeta de crédito. So you see? Basically, there we're expressing a possibility about something. Now we got the next one. Leonel, let's read it, please. They couldn't give you me my billing address. Okay, very good. Thank you. So that's something talking about the past, right? That's a past event. They couldn't give you my billing address. Es como, ah, ellos no pudieron darte mi dirección, por así decirlo, right? Donde llevan los recibos y toda la cosa, su correspondencia. So that's like the way how you got it, right? So that's about something in the past. Algo que ya pasó, right? Good. Now, the question form, Norma. Could you spell your last name? Okay, thank you. Could you spell your last name? So, esta ya es una manera un tanto más formal, educada, de solicitar algo, a comparación de Ken. Podemos usar los mismos, solo que Ken es más informal. Remember, yo les puedo decir, ah, can you spell your last name? Right, pero es un poco más formal decir, could you spell your last name? Right? So, what are we showing in that case? Lo que hacemos es mostrar un poco más de respeto, right? At the moment of asking with could.
This is the way how you got it, right? Okay, great. So I guess everybody have understood this part. So let's move on to the next one. Now, then we got may. In what situations, guys, can we use may? That was on the third class. When do we use may? In request, for the present and for future. Okay, there you go. Thank you to you both guys. You did it excellent. So basically, may, it's mostly right to request something like in a very polite way, right? And also it is basically used to talk about a possibility, right? In a very polite way. So we got a couple of examples in here, right? So we got the first one. Brenda, let's read the first one, please. I may ask for a refund. Okay, there you go. It says I may ask for a refund, right? I mean, yo puedo pedir un reembolso. All right? So what are we talking about there? We're talking about a possibility, about something that we consider it's going to happen. Now, Evelyn, let's read the second one. You may buy at a different store. Okay, thank you. So take a look at this one. You may buy at a different store, right? It's como, tú puedes comprar en una tienda diferente. So in there, we are giving a suggestion about something in a very polite way. Good. Now, let's take a look at those ones in negative. Si pueden observar, las dos que están en negativo no se contractan. ¿Por qué? Porque por lo general no contractamos may con not. Right? Por lo general siempre suele ir así. Right? Just may not and that's it. All right, so take a look at those examples there. Ronald, let's read the next one. Teacher, una pregunta. Ajá. Yo sé que es un otra vez un repaso, ¿verdad? Pero yes. El may también es poder. Sí, precisamente. Esa parte me la perdí. Precisamente eso estábamos diciendo, que may significa poder. Es casi similar al significado, bueno, lo mismo que can, solo que con un grado más de formalidad en este caso. Ah, okay. All right. A eso es lo que vamos, es un grado más digamos, decir las cosas. Aquí es un grado más de formalidad. Aparte de que may es también usado más que todo para posibilidades, right? De algo que vaya a suceder. Okay? Entonces, acá ya es más para posibilidades y no tanto para habilidades como usamos can, right? Yeah, that's the way. Por ejemplo, si usted dice, I can cook and I may cook, ¿cuál es la diferencia de estas dos? Cuando usamos I can cook, usted está hablando de sus habilidades. Ah, yo puedo cocinar, right? En may cook es más que todo como, yo voy a cocinar, pero es una posibilidad de que usted va a hacer la acción en sí, right? In there you're talking about the possibility of the action that you're going to do. Pero ya cuando usamos can, es más que todo hablar de nuestras habilidades. All right? Okay. So that's like the difference. Okay, great. Now, let's continue with the other one. ¿Quién me iba a leer? Brenda, I think it was. Okay. Then me voy a leer, no problem. Okay. Ronald. Era Ronald. Okay. Ve, aquí bien calladito estaba, ve. Y ahí va a echar a... Ok, Ronald. Pero, ¿qué le da Ronald? They may not provide a good service. Ok, there you go. They may not provide a good service. So, if you take a look in there, it is not contracted, right? Why? Because in generally we don't contract may with not. Right, just keep that in mind, guys. Okay, and then we got the last one, Paulina. Let's read it, please. It may not reach your expectation. Expectations. All right. Expectation.
Okay, there you go. Thank you. It says, it may not reach your expectations, right? Es como, a mí podría no, o puede no, cubrir o alcanzar sus expectativas, o tus expectativas, right? When basically are talking about a product, right, that you want to buy. Que es meramente cuando tal vez queremos comprar algo, right? Y mencionamos que no puede o no alcanzaría las expectativas deseadas. All right, so that one with the uses of may, right? Now, let's jump on to the next one. Now we got might, right? Might, it's purely and mostly to talk about possibilities, right? Might sí es puramente para hablar de posibilidades. In what aspect? Possibilities that you guys consider, all right, like very difficult to happen. Aquí es básicamente como para hablar de esas posibilidades que son bien pocas que sucedan. All right? Aquí es meramente para algo que ustedes consideran que simplemente es una posibilidad, pero que no están seguros de que vaya a suceder. All right? Using might. This is like the way. Okay, Isabel, thank you for letting me know that. All right, so basically, this is like the way how we use and got this structure. For example, let's say, Carla, let's read the first one. She might want a reference on those units. Okay, in this case, it's might, okay? She might. Okay. Thank you, Carla. Now, if you see there, she might want a refund on those units. Es como, ah, we are expressing something that we consider this person will do. Pero de que estemos seguros de que eso va a pasar, pues no lo estamos meramente. Ahí, ¿cómo lo interpretamos? She might want a refund on those units. How do you interpret that one? Como una habilidad también. Habilidad. Digamos que no, sino en sí, meramente posibilidad. Porque estamos hablando de que algo pues podría pasar, pero que no estamos seguros, right? Como ahí. Ah, ella podría querer un reembolso en esas unidades, dice, pero de que lo vaya a querer meramente ya. Posiblemente no, right? Es simple y sencillamente una posibilidad de algo que creemos que va a pasar. Right? So, we got a second example. Let me see. Griselda, let's read it, please. De hecho, este está mal. Esta T no debería de ir. Hola. Ah, can you please read the second example? Sorry, guys. Esa T no debería de ir ahí. Ajá. Let's read it, please. They might complain about the service. Okay, there you go. They might complain about the service, right? So this is like the way how you got it. Ahora bien. Listen up, solo voy a explicar algo que hice ahí. Listen, ahí ustedes más adelante, o no sé si ya saben las diferencias de estas dos palabras. Tienen complain y tienen complaint. Right? Son casi lo mismo, solo que complain. Listen up, lo vamos a hacer de este modo. Complain es el verbo, la acción, quejarse. Y este es un noun, es un nombre, con T. Complain, complaint. What is the difference? Complain means quejarse. Complaint means queja. Ya con T significa queja. ¿Ok? Ustedes pueden decir, I would like to make a complaint. Ah, me gustaría hacer una queja o dar una queja. Right? So that's like the difference. Solo para que lo tengan en cuenta ahí, ¿ok? Okay, great. Now, let's move on now with the other sentences that we got there.
Dennis, help me read in the third example. We might ask to talk with the supervisor. Okay, so you see, we might ask to talk with the supervisor, right? Es como, nosotros podríamos, right, solicitar o pedir hablar con el supervisor. That's merely a possibility about something, right? That might be happening or going to happen in the future. Now, and we got the last one. Walter, let's read the last one, please. ¿Se nos durmió Walter? Walter, are you there? Ya ven por qué digo que tienen la cámara apagada, ya de estar durmiendo, ¿verdad? All right, let me see. Carla, are you there, Carla? Ah, ya ven, Carla está ahí. Se durmió. Ay, Dios. Tengo el micrófono apagado. Tenía el micrófono apagado. No le entendí, teacher. Y ahí no me pedazo preguntando. No, mira, mira. No, let's read the last example. Ayúdame a leer el último ejemplo. Vaya, ya ve que he might not bite here again. Okay, again. Thank you, Carla. All right, listen. He might not bite here again, right? That's the way how you got it there. It's como, él no podría comprar aquí de nuevo. So this is like the way how we translate this whole sentence. What are we talking about there? We're talking about a possibility, right? About something. Good. So basically, this was just a short review about the main topics, guys, that we were discussing the past four days of classes, right? Básicamente, ahí teníamos un pequeño repaso sobre lo que estuvimos viendo durante las pasadas cuatro sesiones, okay? Now, what are we going to do? Tenemos una serie de actividades a desarrollar en el manual. So I want you guys go straight to your manuals. Specifically, I want you to go to page 27. Quiero que se vayan a la página 27. And I'm going to explain what are we going to do there. Y ahorita voy a explicar qué vamos a hacer ahí, okay? What is the most relevant that we got on this page? Okay, check this out. This is just a practice, okay? Y aquí tenemos just vocabulary practice. All right, the first thing that you are going to see in there, it's this. It says, match the different steps to follow when making an online purchase. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos los pasos para ordenar algo en línea. Va, pero acá, listen up, no tenemos de manera partida, por así decirlo. Lo que quiero es que ustedes me complementen esta información con esta que tenemos acá en anaranjado. ¿Cómo así? Lo que van a hacer es un match, right? Por ejemplo, si tengo credit card acá, credit cards, ¿con cuál pondría yo credit cards? De este otro lado. Of the payment. ¿Ah? Of the payment. ¿Mm?
On that website. Information. Information. Ah, pero la compu no prendió. Information. ¿Qué es de qué? Right, sería credit cards information. Es como, ah, información de la tarjeta de crédito, right? Luego, va, luego cuando hagamos este match, vamos a bajar a este cuadro. Acá dice, ask different partners valid reasons why customer can ask for a refund and reasons when they cannot ask for it. ¿Qué vamos a hacer acá? Los voy a mandar a trabajar en grupos de tres. Acá, si Brenda, Carla y Paulina trabajan juntas, ¿qué van a hacer acá? Listen. Acá Brenda escribiría su nombre. Acá el de Carla y acá el de Paulina. ¿Qué van a hacer acá? Acá me van a escribir acceptable reason. Me va a escribir acá, listen up. Me va a escribir acá el motivo por el cual un cliente, Brenda, considera que puede pedir un reembolso, ¿ok? Sobre un producto. ¿En qué aspecto podría pedir un reembolso? Ah, puede ser que el producto salga dañado, el producto dejó de funcionar en pocos días, que el producto no sirvió desde un inicio, right? Things like that. Ahora bien, acá en donde dice unacceptable reason, what are we going to write there? ¿Qué va a escribir Brenda? Ah, en ese caso va a escribir una razón por la cual el cliente no puede solicitar un reembolso. Right? Posiblemente porque haya quebrado el producto. Right? Porque lo haya mojado. Porque es exactly. Right? Entonces, así. Entonces, vaya, si Brenda tiene acá su información, lo mismo acá. Debería de Carla tener su información y Paulina. Luego, ¿qué es lo único que van a hacer? Bueno, Paulina le puede pasar su información a Brenda para que Brenda note el nombre acá de Paulina y la información que Paulina puso en la sección de ella. Y la información de Carla y lo que Carla escribió, ¿ok? ¿Qué vamos a tener ahí? Vamos a tener tres motivos diferentes por los cuales una persona puede solicitar un reembolso y tres motivos por los cuales la persona no puede solicitar un reembolso, ¿ok? Those ones. The idea here is for us just to practice, okay? The structures that we have been discussing. That one related on the first page. Now, jumping on the second page, ahora bien, si pasamos a la segunda página, what are we going to do here? It says, using demonstrative pronouns. No hay devolución. Okay. It says, read the description and write down the correct demonstrative pronoun. Listen, en paréntesis acá, a ustedes les están diciendo, look at this, during a long walk, las situaciones en que estas oraciones están o se desarrollan. Entonces, dependiendo de esta situación que les ponen en paréntesis, ustedes van a decidir si complementan mejor la oración o la pregunta usando this, that, this o those, right? El contexto les va a ir diciendo ahí cuál es la palabra que van a utilizar. Son seis oraciones, right? Y luego vamos a finalizar con la parte 4, que dice, complete the different questions and ask them to a partner. Lo que vamos a hacer acá es crear preguntas con estos prompts, con estos inicios que tenemos acá, y abajo les vamos a dar respuesta. La respuesta puede ser de un compañero, ¿ok? Good. Por eso van a ir a trabajar en grupos y así se van a apoyar el uno al otro. En esta sí todos pueden tener la misma pregunta y la misma respuesta. Por eso entre todos, you guys are going to work together, ¿ok? Good. Do you have any question about what are we going to do? ¿Preguntas? Solo... ese cuadro de segundo lo podemos llenar en el cuaderno. Yes, you can do it there. No problem. Okay, good. Now, I'm going to stop sharing here. Can everybody participate? Let me see. I'm going to ask. Janira, por ahora puede participar.
en el desarrollo o todavía no? Todavía no, teacher. Ok, pero igual la voy a incluir ahí por si en un dado caso ya la puede participar, ok? I'm gonna include you there. Sí. There you go. How many are you? 18. 6 por 3. All right, 6. Celina, usted era la que dice que no podía entrar a las salas, ¿verdad? Es la que no puede entrar a las salas. Sí, pero ahorita creo que sí, teacher. Ok, good. Griselda, usted no tenía problemas tampoco, ¿verdad? Para entrar a las salas. I'm just confirming this porque quiero confirmar para que no vayan a tener inconvenientes. Bueno, no sé. Bueno, ya vamos a ver. Yeah. Para regresar a mí no me da problema, la cosa es cuando no, en algunos momentos para regresar ahí a veces no puedo. Ok, bueno, pero ya vamos a ver entonces de ahí cómo podemos hacer. Por lo pronto hay que entrar, ok. Now, let's accept, please. Now we're gonna check if you can go come back. Let's enter to the breakout rooms, please. Paulina, Walter, Griselda. Are you there, guys? Walter and Griselda, do you have any inconvenience to join the breakout room? ¿Tenemos algún inconveniente que no nos permite entrar a las salas? Griselda, are you there? Sí, teacher. Ya voy a ver si puedo conectarme a la sala. Ah, okay. Espérame. Cuando le ponga la brillante encima, le va a quedar. Ajá. ¡Ey, qué valor! Y esa foto. Teacher. Bien simpático. Vamos a ver quién sacó ese screenshot para sacarla del grupo. Vamos a ver. Ah, Evelyn fue. ¿Ah? Ay, teacher. Teacher, no, teacher. Es que por si no se ve. Pues si no se ve. Es por si alcanza. Para distinguirlo. Diputado, hay que votar así. ¿Es bien? Y te le sorro, teacher. Usen un marcador un poquito más delgado, no se ve bien eso. El tercero va a ser Sony, entonces que va a decir que borre todo. ¿Yo qué? Como ya me dijo Evelyn, y ahora el teacher. Teacher. Creo que queda todo feo. Por ahí vamos. Ajá. Ahora, siguiente, colóquele otro color. Nada, ¿sí? Más, nada más le tiembla un poquito desde la mano.
Así como el que puse yo. Queda bien, teacher. Así como lo ha hecho Sonia, ¿eh? Ajá. Pues hágalo, Sonia. Espera, me perdí. Select the items. Vaya. Vaya, el primero dijimos que era con información. Espero me salga. Ay, ya no pude. Ese está mejor. ¿Cómo lo hizo? Ahí está, ¿eh? Sí. Ah, pero con otro color me dijo, ¿verdad? Ajá, otro color voy a poner. No, yo creo que el primero fue el que le dijo que no porque estaba muy pálido, pero ese está perfecto. Ese está bien. Ah, sí. Bueno. Entonces le dije selección, select de item, sería de. The purchase. ¿Qué, de qué es lo que va a comprar? Sí. Go to the. Espera, que yo le tengo. Ahí te lo vamos a dar. Sí, yo creía que era similar al otro. Bueno, de hecho sí es similar al que hicimos el otro día, pero... Ahí está el cuadrito, Isabel. Ok, gracias. Ahorita lo veo. ¿Se van a seleccionar los pares? Yes. ¿De los rojos con los verdes o entre los verdes nada más? Y luego los rojos. No, invertidos. Los color naranja son la respuesta del color verde. Ah, oh, ok. Vaya, la primera, information. La segunda, confirm to information. To your account. Account. Ajá, account. ¿Verdad? Es la que más me suena. Uh-huh, sí. Porque las otras no pegan. To your account. Confirm to information. Information. ¿Para su qué? To your. Pero mi papá está fuerte. Sí, se puso mal, pero como ahorita. Ya sabía. Teacher, acaba de fallecer la abuelita de Wendy. Uy. Oh, yes. Is that true? Lo siento mucho, Wendy. Gracias, teacher. Yeah, that's horrible. Sí. Entonces la dejamos así, to your account, porque sí. Sí, sí, porque, ajá. Confirma tu información a tu cuenta. La otra es, select the item. Select the item. Seleccionar el artículo. Ah, creo que seleccionar el artículo. To purchase. A la primera, ¿no? A comprar. To purchase. Así creo que es. Ajá, ¿verdad? La primera. To purchase. Ajá. A comprar. Con este paso no vamos a terminar todo. Necesitamos el turbo. Go to the... Loin, Adriel, que el último, ¿no? To your account. Nice. Nada más te va a capturar para tener ahí. Vaya. Pasemos a la siguiente.
Aquí va a estar lo bueno. Ajá, ahí cabal. Ahorita viene lo chido. Exactly. Ahora va Walter. Veo que Walter tiene el micrófono apagado. ¿Qué pasó? ¿Está participando? Sí. Ah, ok. Yo pensé que era el quinto sueño, Walter. Name. And, Walter y Jorge. Bueno, aceptaba la respuesta. Una razón aceptable. Vayamos a decir que una razón aceptable por la que no para el reembolso. Por la para que le podría dar el reembolso. Uh-huh. Es una, sería, el inmueble sería una mesa, viene siendo una pata, ¿verdad? Ah, cabal, viene incompleta. Una pata. Tiene patoja, ¿verdad? El pernil completo. Ah. Oh my god. La refri no me congela, le voy a decir. Así que sí es devolución. Hay reembolso. Vamos a ver. No me enciende un televisor. That's not wrong. Paulina sería de mucho. Mi televisión does not turn on. Ay, yo de televisión también estoy teniendo. La televisión no tiene sonido. Y el mío de televisión does not turn on. El televisor no me entiende. Hey, no. Y entonces, vamos a ver. The shoes was torn. La camisa me salió rota. The dress has no sound. ¿Cuál? The shears. ¿Cómo? The shears was torn. The t-shirt was. The shirt? Was. Was. Torn. No, wow. Quítale el no. Dale el no. Hazlo torn. T-O-N. Mal funcionamiento. Mal función. Mal, ¿qué? Audio. ¿Cómo es? Audio, audio. Audio. No, sí. Audio. 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 Audio.
malfunction. Así que quiero mi reembolso porque me vendió algo que no sirve. No hay devoluciones de Denis. Aceptó las condiciones. No, lo que firmé no decía ahí. Ahí firmó las condiciones, entonces ahí decía que aceptaban y que no. Este Denis es el que escribe mensajes subliminales en los contratos, en las letras chiquitas, hermano. Mm. Como nadie lee las letras chiquitas, ¿verdad, Denis? Solo firman. Solo con lupa las puede leer. Exacto. Pero como ya está firmado, no hay devolución. Esa es trampa. Lo voy a no, demandar. Es un contrato. Ok, la razón por la cual no me haría. Porque lo lavó, pensando que tenía mal el audio. Por meterlo al agua, por no le va a dar reembolso. Porque tiempo lo fregó. ¿Cómo sería? Ay, ¿cómo sería? Te cayó agua. Lo bañó. That's crazy. Take the watch. Tipo alguien por ahí que le dijeron de que al iPhone 14 bien podía tomar fotos bajo el agua. Se puso a tomar fotos bajo el agua y se le arruinó. Ah, ¿verdad? Un iPhone 5C. Metió un iPhone C5 o 5C, no sé cómo se dicen. Y me tomó fotos bajo el agua. Pasó la prueba. Good man, lucky you. Sí, 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 nivel de bloqueo. Ahí son los aquellos de botones que aguantaban bajo el agua. Los sacaba y estaban de nuevo otra vez funcionando. Pues sí, hay una razón por la cual no, yo no lo voy a aceptar. Esta, la que dijo, o sea, la razón por la cual no aceptaría. Take a watch. Que yo mismo lo haya limpiado el agua. Oye, espera, que yo haya que yo haya querido arreglar el tele por mí mismo. ¿O por qué? Repair the product. ¿Cómo se le dice esta palabra en vez? No sé, dígale en español. Por eso ni en español, pero no me la puedo decir. Sí, ni en español se la puede. Dígala no. En agua, también entiendo. También enseña. Ay. Mi otro con la dialecto. Con la dislexia, casual. Who is it? Eso como de manipularlo mal. ¿Qué? Por ¿cómo se llama? Malversación. Yo le puse repair to product. Es por la cual no aceptarían el reembolso. Yo no le aceptaría un reembolso porque la he intentado reparar. Ajá, pues sí, eso sí. Porque no puedo tocarlo yo. Vale, dejamos ahí. Pero no sé usted. Por manipulación de... Por meterlo al agua, en otras palabras. Thank you, teacher. All right. Christian, esa era su palabra. Yeah. Ya ve que no puedo ni decirla en español y ahora voy a poderlo. ¿Cómo no me va a costar el inglés? Sin contexto. Vaya, va usted, Denis.
Dígame su razón. Hi people, ¿cómo vamos? Este, por la cuarta, teacher, con el cuadro de arriba estamos un poco dudando, fíjese. Uh-huh. Este, el cuadro de name, acceptable reason, on the acceptable reason. Uh-huh. En sí, ¿qué vamos a poner ahí? Ok, good. Ahí hemos comprado. Ahí lo que hemos comprado a un. Lo que hemos comprado un objeto y si es aceptable, hay una la razón es aceptable de vaya, sobre qué. Es que ahí dice, vaya, que básicamente lo que va a hacer ahí usted es hablar sobre las razones aceptables por la cual usted puede solicitar o un cliente puede solicitar reembolso de un producto. ¿En qué situaciones puede ser aceptable y en qué situaciones no puede ser aceptable? Que salía del otro cuadro. Por ejemplo, una situación aceptable de que el producto le haya salido dañado, de que el producto le falten piezas, de que el producto tenga algún desperfecto de fábrica. Cuando es una unacceptable reason, cuando en este caso no se puede hacer efectiva una devolución, cuando usted haya manipulado el producto, queriéndolo abrir o componer, cuando el producto se haya mojado, cuando el producto que lo haya botado. Deme un ejemplo, teacher. Por ejemplo, pero, un ejemplo, sí. Por ejemplo, deme el nombre de va a ser el nombre de uno. Ah, for example, si name. Acepta... Por ejemplo, el nombre puede ser Edwin. Acceptable reason. Ah. Por ejemplo, que usted diga, I bought a TV. Listen up, I bought a TV, como compré un televisor. And now it doesn't turn on. Y ahora no enciende. Una razón aceptable por devolución. Right? Ahora bien. Una todo eso tenemos que poner. Yeah. Una razón inaceptable ahora. The TV is broken. La televisión está quebrada. ¿Quién la quebró? Pues el cliente. En ese caso. Entonces ya hizo una razón inaceptable para una devolución. Entonces, una pequeña oración así es lo que van a hacer. Una de cada uno. Uno cada uno, exacto. Y luego los van a unir, los tres. Gracias, Fisher. All right, yeah. Okay. Bueno, terminemos con la cuatro. Este, can you bring me good alerta in... Tarea. Se entiende que se debe asegurar quien se verá obligado al pago. Teacher, how do you say daños intencionados in English? How do you say? Daños intencionados. That's intentional damage. En la razón para... In... intentional damage. Okay. Oh. Intentional damage. Thanks. All right. Mm-hmm. No, el ejercicio 3. Demonstrative pronouns. How could you buy something like? Who could you buy something like? Can you buy groceries or how? Like this. Like this, porque ajá. ¿Qué? Está hablando acerca de algo en tu mano. Ah, pues sí, sería this. Me está tocando. Is need a pile of report
in your lap. On your lap. Como una pila de reportes en tu laptop. Those, these reports. These. ¿Por qué? Porque están están plural. Yeah. Eso es donde dice with a pile of report in your lap. Lap no significa laptop, significa pierna. Con una pila de reportes en tu pierna. ¿Con una? Es pila como de reportes. De una pila de papeles, de reportes en tu pierna. Mm. Eso significa. Pero igual está en plural, pa. ¿Mm? Sí, está en plural. Sí, sería this. Reports are very heavy. ¿Es coro, teacher, o no? Estos reportes son... Give me one second. Muy fuertes. These reports are very heavy. This. The plural this. Form. T-H-E. Yeah. Yeah. Okay, thanks. I have to work. Above both. During a long walk. Durante el camino. ¿Qué era long? Largo. Largo. Durante un largo camino. Sería that, entonces. No. Es shoes. Zapatos. Sí. Gracias a la explicación ahí de todo, sí pude yo. Está bien. Sí, sí pudo. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál dije? La que no podía hacer del manual. Ah, todavía no entraba. Ah. Ya me decepcioné tanto enviarla de un modo, de un modo, de otro. A mí se me pasó. Y eso me salía mal. Después dije yo, ¿a dónde me quede así? Dije, una mala no es ninguna. No, pero el problema es que al final no le va a alcanzar esa para el puntaje, entonces mejor vuelva a todo modo. Yo voy a saber si sería de hacer. Ya tengo la copia de Tisha. Ajá. Eso. Buen teacher tenemos. Será. Excelente. Ah, claro, claro. Nah, como les doy copia, ¿verdad? That's the reason why. Lo malo es que cuando uno ya se queda mentalizado de que no se pudo, es por demás, aunque le expliquen de la mejor manera, no lo capta. Exacto. Porque a mí sí me pasó, anoche yo me dormí un poquito más noche tratando de hacerlo, es por demás. Aún en la mañana no intenté nada, pero nada. Pero bueno, pues dije yo al final. Esperaré para preguntarle al teacher porque vale, sí lo hice. A Luis le pregunté, ¿cómo es Luis? Me sale mala, le digo yo. Y yo le mandé como yo lo tenía escrito y tampoco le quedaba bien, ¿verdad? Tampoco me quedó bien, no me la aceptó. Después me escribe, ¿cómo se llama? Isabel, para preguntarme. Y le digo yo, fíjese que ahí me salió una mala, pero así es, intente usted. Y me dice ella, a mí me la aceptó, me dije, qué suerte tiene yo. Es que no a todos nos dio ese mismo problema, si se fijan. Yo nunca había tenido problema con eso y yo bien contenta que todas me iban quedando bien bonitas.
Yo el problema que tuve fue el apóstrofe, porque el teléfono me lo tiraba de una forma y era de otra, entonces ahí ni una me quedaba bien, pero ya después que me fijé, lo corregí, chaval. Ajá. Mire, yo hasta eso le corregí, fíjese, le lo cambié, hasta una coma le quería poner. No es mentira. Para ver, tal vez así será, decía yo. Y es que a veces y nada, pone, no me la acepto. A veces se ponen todos turbios los ejercicios. Lo bueno es que yo sé que era así, pero la máquina no me la acepto. Sí, exacto. No fue tanto que nosotros no lo entendieron. ¿Terminaron la dos? No. Ya. Sí. Ahorita estoy terminando de comer. Va. Y se pone su nombre. Su nombre de usted, Wendy. Y usted pone el mío. Uh-huh. Así lo entendí yo. Sí. Ahí lo podemos poner. Uh-huh. Igual como lo hemos hecho las tres de un solo, podemos poner cualquier nombre. Sí. Uh-huh. Vaya, en la siguiente actividad. Dice, lea la descripción y escriba la correcta, ¿qué? Pronunciación. Ah, no. How would you buy something like? Ay, yo no lo entendí. Bye. Ahí está atendiendo nuestro llamado. Ajá, ahí está, es un llamado de emergencia. Hello, teacher. I so have a question. Aha, go on. I complement a question. Vamos a completar la pregunta nosotros y después la vamos a responder. Exactly, exactly. Usted le puede preguntar a Paulina. Oh, Paulina, what can you do for me? ¿Qué puedes hacer tú por mí? Y Paulina le puede decir, I can take you to eat. I'm nothing, I know. Sí, teacher. Falta do. Un ejemplo así, teacher. Do. Ah, do. Falta el verbo. What can you do for me? Exactly. Y después aquí abajo ella respondería la respuesta, ¿verdad? Mm-hmm. Vaya, Selena. What can you do for me? Exactly. Paulina le puede decir, I can cook for you. Igual te dijo que quería hacerle cafecito. What happened, Paulina? I can cook. I can cook. Soap Martian. For you. My God, Paulina. ¿A poco no le ha cocinado a alguien, Paulina? Sí, teacher. Ajá. Bien. Oh. Más bien intoxicado, al menos. Ay, no. Debo suponer que no le va a cocinar a cualquiera, ¿verdad, Paulina? No, es jamás un milagro que yo cocine. Eso. Esa persona debe estar, o sea, aquí, hermano. Sí. Pues sí. Privilegios que nos dan muchos. Exactly. Puedo cocinar para ti. For me. Okay. For you. Ok, there you go. So, this is el modo, entonces, ¿cómo podemos ir haciendo los demás, ok?
Hey, no, pero quítale eso. No, pero sí, no, bueno, como no vamos a ver, bye. I can cook for you soup, Maruchan. Así que quede, Walter. Chicken de potatoes. Chicken con potato. Chicken with potatoes. 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 When could you? Chicken with potatoes. Pollito con papas. Pollo con papa. Imagínense Paulina cocinando para ustedes dos. Y ustedes así como que te quedó buena, le hice la sopa. Pero de sal. No tenía un poquito más de sal ahí, ¿eh? O Jorge diciéndole, ay, qué rico te quedó este puré, Paulina. Y usted, era sopa. Ahí está. Pollo con papas. Pollito con papa. Podría. When could you? Salir conmigo. Ahí. Do you go? let's remember, ya tienen you ahí. Entonces ya solo necesitan el verbo y el complemento. ¿Ok? When could you go? No, do you go? Recuerden que ya no pueden llevar do porque llevan could. Es could es el verbo auxiliar. When could you go to the beach? Yeah. ¿Cuándo podríamos ir a la playa? All right. Ya hacemos el pollito con papa, ¿eh? Ya no comemos el pollo. El puré de pollo. Coño. Va a querer algún día, yo sé que va a querer y no le voy a dar. Yo sé que para mí va a cocinar algo más especial, dice. Ay, quiero ver qué podemos hacer. Macarrones que va a encontrar un mar. Macarrones que va a poner ahí. ¿Cómo? ¿Qué era la otra cosa que nos daban? Atún. Y una tortilla de masa de cabeza. ¿Qué más quieres? My God. Bien servido. Sí, pues sí. When could you go to the beach with me? Aquí sería una respuesta, sí, por supuesto, de inmediato. Yes, no, yes, next week. No, porque aquí ya usamos una WH word. Si solamente dijese, could you go to the beach, de hecho, no a the beach, to the beach, to, en vez de a. Aquí lo que estamos haciendo no es preguntando una yes, no question, sino más bien una information question, when, cuándo. Entonces acá puede usted decir, I could go to the beach with you tomorrow, next week, next weekend, right? Podemos inclusive poner una fecha exacta. Aquí ya no sería simplemente yes, of course. Porque es como que usted le esté preguntando a alguien, ¿cuándo podrías ir a la playa conmigo? Y si le dice, sí, seguro. Ah, pero ¿y cuándo, pues? Hasta la pregunta dice que me acaban. Exactly. Eso sería la respuesta. Yeah. El tomorrow. Uh-huh. Okay, great. So that's the way how you're gonna do the other ones, okay? Y de ese modo van a hacer las demás, okay? Okay, teacher, thank you. Great.
Entonces, porque entonces sería this. Sería this. Ajá. This. Entonces, y en the number, quiero ver, la dos. La dos. Es, this. Esto. Es dos. Con un montón de respuestas en tu lap. Porque habla de varios. Varios. Entonces sería dos. Dos reports. Very heavy. Sería this. This. Estos. T-H-O-T-E. This. 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 Estos reportes son muy, ¿qué? Pesados. Pesados. O esos reportes son muy pesados. Report. Yo creo que las dos son correctas. Podemos hablar de estos y esos. Yo no depende. No, depende, porque si hablamos algo de carga fis. ¿Ah? No, no, porque recuerden que la palabra o la frase que está en paréntesis les está dando la clave. ¿Qué dice la palabra que está en paréntesis? Dice, talking about a purse in your hand. Eso en la primera. En la segunda dice, with a pile of reports on your lap. Con una pila de reportes en tu pierna. Entonces, ha de significar de que de lo que se está hablando está cerca de ustedes. Entonces, por lo tanto, ahí sería this. 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 That. Right? This. De manera plural. Mm-hmm. T-H-E-S. Oh, como yo decía. Tenía razón. Bueno, entonces la segunda, this. This. I had to wear comfortable. Comfortable? The board, comfortable. I had to wear. Shoes I bought. Y si se fijan, dice during a long walk, durante una larga caminata. Entonces, ¿de qué hablamos ahí? Ah, de... Sure. This. Battery. I have this comfortable shoes about. Ahí sería lo que Norma dice por ahora. Dos. Those comfortable shoes. Esos zapatos cómodos. Esos zapatos cómodos. Ya ven, Normita, ya le dije que te podía. Ya va a decir Norma, chiripa va a decir. Ahí, por suerte. Ah, no, no. Of course not, Norma. That's good. Pointing. No se borra. Okay. Can you bring me that cup I left in Anna's desk? Pointing on the cup on the first desk. All right, guys. Básicamente, en 2 minutos más volvemos a la main session, okay? If you have finished or not, but we're gonna go back because it's almost time. ¿Quién puede cocinar el pollo, eh? Pollo. Para que no quede solo así. Who can you cook the chicken? The chicken. ¿Quién lo puede hacer? My mother. Puedes ponerle, yo puedo cocinar. I can cook the chicken. O Selena puede cocinar. Así I lo can.
I can, I can, fuera bueno que de lo mismo, porque ahí pregunta qué, después de pregunta cuándo, dónde, con quién y por qué. De lo primero, vayamos haciendo el complemento para la demás. Sí, tienes razón. What, when, where, who. What, when, where, who. Ah, no. How, who y why. Oui. Entonces, ¿qué puede? ¿Qué puedes? Quisiera, denos una idea. Yo creo que ya se fue. Bueno, ahí está. ¿Dónde está? Ah. Se fue Evelyn. Él quedó. Sí, vi, la intenté volver a meter acá, pero creo que hay que tener problemas con el internet. Porque no se volvió a conectar por lo visto. Teacher, yes. What can you complete the question? What can you cook for me, for example? ¿Qué puedes cocinar para mí? I can cook chicken for you, for example. Thank you, teacher. La otra sería, when could you cook for me? No tiene lógica, la verdad. Si dice, ¿por when qué? Could you for me? Porque ahí está diciendo, when could you, ¿cuándo podrías? Por ejemplo, when could you, ahí podríamos poner, por ejemplo, when could you go out with me? ¿Cuándo podrías salir conmigo? I could go out with you next weekend. Como una posible respuesta. Algo similar a eso. O sea que, vaya, o sea, la idea o la referencia que teníamos era de lo primero que poníamos, que vamos a poner en la 1, porque hay pregunta ¿qué? En la 2 pregunta sí. ¿Cuándo? La 3 pregunta ¿dónde? Entonces, pueden llevar misma, una secuencia. Va, pues sí pueden llevar una secuencia, va, pero por ejemplo, ¿qué va a poner en la respuesta? Dependiendo de lo que va a poner en la respuesta, va a ser la siguiente pregunta. Entonces, okay. Por ejemplo, si o usted... sea que no nos vamos a guiar tanto por la pregunta, sino que por la respuesta. Ajá. En realidad, si quieren llevar una secuencia, no es normal que lleven una secuencia, pero bueno, si la quieren llevar, si usted dice, you cook for me, y Sonia le puede decir, I can cook chicken for you. Y luego la siguiente pregunta sería como, when could you cook chicken for me? I could cook chicken for you. Y luego poner un día. Y así sucesivamente. Y ahí, where, ¿dónde cocinaría? Exacto. Exacto. A eso me refería, teacher. Perfecto. Sí, puedes llevar esa secuencia entonces, all right? There you go. Bueno. Si te cocina, tal vez esté invitado, teacher. Tal vez. ¿Hola? Que si bueno. Es de cocinar, tal vez esté invitado. Sí, pues sí, me apunto ahí. Pero para que cocine. Ay, señor, no, pues no, nos va a dar. Dijo que sí. Vamos a ir a parar al hospital. Así no. Oiga, Sonia. Ay, no. My God, no. No queremos ir por mal del estómago. All right. Now, let's go back to the section porque ya son pasadas las 9. Vamos a dar algunas indicaciones before finishing the class, okay? See you there. Okay. All right. Thank you. Okay. Hi, Evelyn. You there? Me sacó la aplicación del grupo y yo no sé dónde vine a parar. La intenté volver a meter, pero creo que su internet le ha de estar fallando, ¿verdad? Porque no se vio que no volvió a entrar. Es que
Es que últimamente hay muy mala señal acá. Oh. Con y razón. Me toca andar de un lado de la casa para otro. Oh my God. A veces eso sí me toca a mí también. De un lado a otro. No ha probado sí. Subirse al techo, Abelita. No puedo, no tengo ni una escalera. Mega. One option, algún árbol de coco o algo así que esté a la par. Es un chiquito. No voy a agarrar señal de todo modo. Jesus Christ. Evelyn, ¿se nos puede, Evelyn? No. Evelyn, hay que contratar. Me vine, no, no, que... no me fui, me sacaron. Hay que, ah, bueno. Hay que dejarlos, hay que dejar el internet tradicional de las compañías tradicionales y contrate el de papá Elon Musk. No va a tener problemas nunca más. ¿Cuál? Aquí no aceptamos ¿cuál? Propaganda. Oigan, por ahí ya salió el primero. Yo apoyo a Elon Musk. El celular que van a sacar, ya lo sacaron. Yo les recomiendo Telecentro. Tiene que tener como $1,000, teacher, para sacar eso. Ah, más de $1,000, man. Casi es cara esa cosa. Un amigo lo tiene y pagó como 500, casi 530, man, con el envío incluido. That's a lot of money. That's too much money. Quedar sin comer, ¿verdad? Because of that. Very poquito. No. Listen up, guys. Because of the time, I guess everybody finished. Supongo que la gran mayoría se quedaron en las preguntas. Si es que no las terminaron, porque creo que ya la mayoría estaba en esa sección de las preguntas, right? So, what are we going to do? It's just to get a general feedback by tomorrow. Mm-hmm. Vamos a hacer un general feedback mañana. Vamos a comenzar la clase con la revisión de esas tareas que tenemos, porque igual no los quiero tener a más de las 9 acá. I know most of you are tired, y Paulina se me va a dormir ahí, y no queremos eso. Entonces, mañana vamos a iniciar con eso, vamos a revisar eso, y luego vamos a comenzar con el desarrollo de la tercera unidad. ¿Qué quiero de ustedes? Para los que no me han terminado el examen y las tareas, complétenmelas ahora, please. Necesito esas notas from you, ¿ok? Yo sé que les gusta trabajar así toda última hora. Yo sé que la adrenalina está like super nice, guys. Así que espero esas tareas de las 5, I mean, de las 6 a las 10 by tonight. Asimismo, el examen, ¿ok? Anyways, so I'm gonna go ahead and pass the attendance list. And that's going to be everything that we're going to be doing tonight, okay? Now, Selena Yanet. Present, Misa. Okay, great. Cristian Eduardo. Present, Misa. Okay, great. Denis Gerardo. Present. Excellent. Diana Carolina, that's not here. Diego Jose. Present. Okay, nice. Edwin Ernesto. Present. Teacher, ¿me tomó la temprano, teacher? Yes, mister, I did it. Sí lo hice. Okay. Present. All right. Edwin Leonel. Present, teacher. Okay. Evelyn del Carmen. Present. Ay, sí, a Evelyn caminando de un lado a otro. Ay, viajeando, agarrando señal. Lo bueno es que hace dos funciones. Uno anda haciendo cardio en su casa y el otro recibiendo la clase, ¿verdad? Ya no le escuché. Ya no me escuchó. Okay, no problema. Ya estaba cortado, le escuché. Okay. Great. Jorge Antonio. ¿Por qué tan enojada, Brendita? Ok. Karen, no. Sorry, no es con ninguno de ustedes. Carla Patricia. Ah, con el teacher entonces. Con ninguno de ustedes, dije. Ah, ok.
Carla Patricia. Is Carla here? She left. All right. Luis Humberto. Qué valor está mi cara de puncha, me compromete. Okay. Oh my God. Are you serious? Oh my God. Let me see. Griselda, Karen, Carla. Se me fue Carla. Hey, como sabía que ahora le iba a tocar el feedback, se me fue. Ah. Okay. No quedó ella ayer. Ah, ¿quién es que se iba a quedar ahora? Griselda. Griselda. Ah, yeah, man, I remember. She told me, right? Tomorrow, teacher. Okay, Griselda, today it's your turn. Oh, qué mundo. Ya ve que no se escapó al final. Okay, so let's say Luis. And now Norma Jamilet. Cuando le toque quedarse a Edwin, le avisa con tiempo porque el hombre está en otra luna. Qué bárbara. Apenas está saliendo el sol. De hecho, con Edwin. Yo voy a quitar eso, fíjate, mucho me está molestando. De hecho, a Edwin lo agarré en curva y no le tocaba a él y a él lo pasé hace mucho ya. Sí, es cierto, cabrón. Yeah, man, that's true. Okay, Paulina. Sí, yo voy a ser quizás la última ya, por sección. Mire, es que llega. Sí. Es que llega. Sí va a llegar, pero sí va a ser la última, Brenda. There you go. Ronald, dices. Present. Es que como es la última en conectarse a las clases, dice así. Sonia Guadalupe. Present. Voy a guardar aquí. Ahora, no. Se guarda el celular. Hoy estuvo, era la primera en haberse conectado, Brenda. Man. That's good. Walter Enrique. Ya es la edad. Ok. Yes, es la edad, pollo, es la edad. ¿Qué vas a cacar a hacer una policía? Mañana la dedita, Brenda. Present. Ok, very good. Janira Isabel. Present. Okay, nice. And we got the last one, Brenda Elizabeth. Present, teacher. Okay, very good. So, guys, estaré esperando entonces las tareas que faltan. Espero tengan una excelente noche. Let's see you tomorrow, okay? Bye bye, guys. Okay, bye bye. Bye bye. Okay, bye. Bye bye, good night. Teacher. Yes. ¿Podría decirme si solo me falta el examen o algo más? Okay, en este momento le digo. Give me one second. Deme un segundo. I'm just gonna check out the... Celina. Sí, Celina, le faltan las tareas. Permítame, ya le voy a decir específicamente qué tareas le falta. Vaya, según mi reporte, usted solo ha hecho la tarea 6, 7 y 8. Ah, se lo voy a compartir acá para que lo pueda ver. ¿Dónde está? Creo que este es. All right, take a look at this. Solo me ha hecho la tarea 6, 7 y 8. La tarea 9 está 0 de 20, al igual que la tarea 10. Y en el examen sí le falta, porque no me ha hecho nada. Tengo que hacer todo el examen y esas dos tareas que me faltan. Correcto. Del examen okay. Son 4 partes, más estas dos serían 6 actividades las que me haría, ¿ok? Ahorita se lo hago. Ok, thank you. Bye. Igual, puede revisar, mire, el progreso para ver si todo está bien. En la barra acá, donde dice progreso, justo a la par de la palabra curso, donde dice progreso, puede bajar y aquí usted va a ver las secciones por individual de lo que ha estado haciendo, específicamente okay. De la sección 2, y aquí aparece también las notas del el examen, que debería de tener 25 de 25 en las 4 partes, ¿ok? Ok, gracias. Very good. So that's the way, right? See you tomorrow, Selena. Okay, Griselda. Ah, man, this is the first time I see you. Es la primera vez que la veo con la cámara encendida a usted. Ah.
Okay, that's great. This time, Griselda, no le voy a tomar mucho tiempo, nada más es este tiempo para aclarar de manera personalizada cualquier duda que usted pueda tener. Y a mí, con relación a esta clase o clases anteriores que hemos tenido desde la, era like class one. So, no sé si hay alguna duda con algún tema en específico que pues no esté del todo claro. So, this is the time for you. El this y el that, ¿en qué momento podría utilizarlos? Ok, good. El this and that. Fine. Como lo estábamos mencionando, tenemos, va, this, give me one second, I'm gonna put my closet here. Tenemos this y tenemos that. Por lo general, este se utiliza con nombres en singular. All right, and that it's mostly for plural nouns. This one is for plural nouns. Plural nouns. ¿En qué situaciones los vamos a utilizar? This se utiliza cuando hablamos de cosas u objetos que tenemos cerca de nosotros, que podemos tocar. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir, como estoy enfrente de mi computadora, this computer is fast. Es como, esta computadora es rápida. ¿Por qué uso this? Porque estoy cerca de la computadora, la puedo tocar. ¿Ok? Y solo me refiero a una sola. Right. Ahora bien, ¿usted está conectada a través de una computadora? No, es teléfono. Ok, entonces yo puedo decir, that cell phone is Android, for example. Is an Android. Ah, yo aquí estoy diciendo, ese celular es un Android. ¿Por qué uso that? Porque su teléfono está lejos de mi alcance. Right? Entonces, está súper lejos de mí. Pero como es singular, solo es de uno, yo uso that. ¿Ok? Entonces, cuando algo está lejos de usted y es uno solo de lo que está hablando, entonces usamos that. This, por otro lado, es cuando hablamos de un solo objeto, pero que usted lo tiene cerca de usted. Right? En ese contexto usamos ambos. Ahora bien. Pero el that es para cosas, para muchas cosas, como plural. No, no. Solamente para cosas en singular que representen uno. Puesto que su traducción. That. Puesto que su traducción es como ese, esa. Es la traducción de that. Right? Es pero la traducción. Son cosas que no puedo tocar, que no están cerca de mí, ¿verdad? Singular. Exactly. Ahora bien, para plurales es que tenemos las otras dos palabras. This y el otro que es those. Vale, estos sí son para plurales. Representan formas plurales. Plural nouns. Give me one second. Es que lo había puesto al revés. Plural nouns. Ahora bien, esta categoría ya es para nombres plurales. Y tienen una misma, digamos, forma de uso que los otros dos. Solo que en versión plural. Por ejemplo, tenemos el primero que decíamos que era this solamente para nombres plurales, ¿verdad? Entonces este this es para nombres plurales. All right, por ejemplo, these computers are fast. Es como estas computadoras son rápidas. Entonces, este these es para cosas que usted tiene cerca, que puede tocar, pero que representan más de uno. O sea, plural, una forma plural. All right? Sí. Y those es como la forma plural de that. Those es como esos o esas. Entonces podemos decir, those cell phones, so you see, just plural. Those cell phones are Android. So you see, entonces acá ya estoy haciendo una representación de algo que está lejos de mí, pero que es plural.
es algo plural, no singular. Right? Sí. Ok, entonces. Y también, ajá. Este, el uso del might y el my, así es verdad. May y might. And might. May and might. That's the way. Ajá. Right. May es más que todo utilizado para posibilidades. Cuando hablamos de una posibilidad, all right, en sí. Voy a poner los audífonos que acá ya comenzó a llover. Ok, vaya, si decimos I may, listen up, I may finish the class on time. Acá yo estoy expresando nada más una possibility. Estoy expresando una posibilidad de algo que va a pasar. Cuando usamos may, por lo general, lo usamos para hablar sobre posibilidades. Si yo digo, I may finish the class on time, yo puedo terminar la clase a tiempo. Aquí estoy expresando una posibilidad, porque de que lo vaya a hacer, posiblemente no. Entonces, es solamente una posibilidad de algo que yo considero que va a suceder. Right? For example, yo puedo decirle a usted, a Griselda may go to work on time. Es como, ah, Griselda puede ir a trabajar a tiempo, o puede irse al trabajo a tiempo. ¿Meramente es cierto? Posiblemente sí, posiblemente no. A lo mejor le agarre la tarde por el tráfico, o no sé, por alguna otra circunstancia. Entonces acá, ¿qué estoy expresando? Estoy expresando una posibilidad. Right? That's what it is. Asimismo se usa el might. Might es puramente para expresar posibilidades sobre algo que nosotros no estamos seguros de que vaya a pasar. Right? Por ejemplo, si yo digo, it might rain tomorrow. ¿Qué estoy diciendo acá? Ah, podría llover mañana. ¿Realmente será que va a pasar? Pues no lo sé. Aquí nada más estoy dando una predicción de algo que yo considero que va a pasar a futuro. Right? Entonces el might es más que todo también para esto, para expresar nada más posibilidades o predicciones sobre algo. Right? Entonces en ese contexto usamos ambos, tanto may como might. Algo peculiar que tienen estos dos es que cuando hacemos una oración en negativo, no la contractamos como contractamos los otros, right? Aquí, si queremos hacer una oración en negativo, yo puedo decir, I might not, right? Aquí es como, yo no podría, I might not finish the class on time. Yo no podría terminar la clase a tiempo. So you see, ¿qué estoy expresando ahí? Una posibilidad. Una posibilidad, pero de algo que yo sé que posiblemente no va a suceder. Entonces aquí ya es en modo negativo, right? That we are expressing in there. Entonces por lo general usamos los dos, tanto may como might, para expresar posibilidades sobre algo, tanto en presente como futuro. ¿Y might qué significa con...? Vaya, may significa, es igual en significado, may es igual que can, significa poder, ¿ok? Pero might ya es podría. Podría. Y es como una forma muy formal de hablar o sí, algo así. Sí, ya estos dos, de hecho ambos, son bastante formales al momento de hablar. Digamos que en términos de formalidad, están por encima de may, de can y could. Sí. Y can y could se podría usar como un ambiente de amigos o algo así. Correcto, correcto, correcto. Pero ya may and might ya es más que todo para denotar un poco más de formalidad. Y si quieres ser súper formal, es el tema que estuvimos viendo ayer, cuando usamos would.
Would es como el top de lo más formal que hay entre todos estos. Exacto. Entonces, es la forma de cómo nosotros podemos utilizar tanto may como might y en las situaciones en las que lo podemos utilizar. ¿Y algún libro que me pudieras recomendar para leerlo? Así Más que todo los libros específicos, ¿cómo así? No sé, algún libro de... ¿Gramática? ¿O de lectura en sí? No, lectura en sí. Bueno, ahí dependiendo. Fíjense que hay libros cortos, más que todo como de cuentos, historias que puede comenzar a leer. Con respecto a los libros, es bueno el poderlo hacer, right? Porque podemos conseguir bastante vocabulario. Aunque, digamos que los libros que, pues, comúnmente, bueno, yo comencé a leer, eran libros como los libros que común y corriente se compran. Por ejemplo, comencé a leer Harry Potter, right? Hay unos que se llaman The Maze Runner. Por lo general, la categoría de libros que vienen en versión inglés. Entonces, esos son bastante buenos. Ahí dependiendo del tipo de libros que a usted le guste leer, así puede buscar en sí. Digamos, si es que nada más quiere, digamos, como fomentar el hábito de la lectura en inglés. Hay una tienda específicamente. No sé si ha escuchado mencionar La Ceiba. Ese se encuentra en Metrocentro en San Salvador. Hay una sección que solamente hay libros de lectura en inglés. Esos son bastante buenos. A veces cuando yo suelo ir ahí, suelo comprar libros así. Ahí puede encontrar una gran variedad de libros, tanto de pequeños cuentos como ya libros grandes de lecturas, de novelas. Entonces, y esos son bastante buenos porque ahí podemos ir más que todo incrementando el vocabulario, que es lo que es bastante necesario acá también. Sí. You could try out those ones. Puede comenzar con algo así, que es bastante genial. Y también, pues, en internet se pueden conseguir como PDF, como ebooks o electronic books, right? Igual los podemos descargar de internet, right? La idea es como, like, fomentar el hábito de la lectura. In that case. Sí, está bien, entonces. Creo que solamente esas serían las consultas. Va, perfecto. Igual, recordarle que cualquier duda que igual pueda tener con relación a lo que vayamos a estar viendo específicamente en una clase, si algo no está quedando claro, encienda su micrófono y pregúntenme, que para eso es más que todo. Ok, las explicaciones que yo suelo dar. Si hay algo que todavía no se entienda, usted pregúnteme y con gusto yo le voy a volver a explicar, tal vez con ejemplos adicionales para que de cierto modo todo vaya quedando claro. Ok. Sí, está bien. Gracias. There you go. Thank you to you. Gracias a usted por el tiempo acá adicional. Ok. See you tomorrow, Griselda. See you tomorrow. All right. Bye.